Bueno, hemos empezado a organizar el espacio de la jam de jazz por la necesidad de eso, de que haya una jam en el ambiente mendocino, en el circuito de música mendocino. Consideramos al jazz importante, necesario, y bueno, nos arriesgamos a hacerlo. Una jam, para quien no lo sabe, consiste, o en las de jazz por lo menos, en un repertorio que es conocido por el común de los músicos que lo practican, y bueno, eso, se toca improvisadamente, con algunos criterios que se ocupan en el género. ¿Tenés ganas de decir algo? Invitarles, la invitación está abierta no solamente a quienes les gusta este género y les gusta escucharlo, sino que también a quienes les gusta practicarlo, y como nosotros, que nos consideramos perseguidores de esta filosofía, digamos, musical, que más que un estilo puede ser como un proceso creativo en el que se desarrolla música espontáneamente, se compone música espontáneamente. Como decía acá el compañero, tocamos el quinteto estable, que siempre estamos invitando. La idea, como es, se basa un poco en el encuentro, y que el jazz como un espacio de encuentro, de charla, de conversación. Invitamos a distintos músicos, músicas de acá de Mendoza, a ser parte del quinteto cada jueves. Lo estamos haciendo jueves por medio. Las próximas fechas las podemos decir que van a ser ahora el 15 de junio, 29 de junio, y si no me equivoco, 5 o 6 de julio, y hasta ahí me llega la matemática en este momento. Nos pueden encontrar en las redes, como en Instagram, como jam.de.jazz. Es la única jam que está ahora activa acá en Mendoza, un poco como dice él, por la necesidad de encontrarnos. Para todos los músicos que estén interesados en ir a escuchar y animarse con su instrumento, a compartirse algún que otro estándar, ellos van a saber lo que es un estándar. Son, como él dijo, repertorios, canciones conocidas por quienes amamos este género o lo escuchamos. Nos parece muy sano el jazz, no solo en su aspecto de libertad, que bueno, que también requiere como mucha técnica, los recursos musicales que se van adquiriendo como uso de esa libertad, sino también tiene algo muy lindo el jazz, que es un poco que se apropia de quizás recursos folclóricos de las otras músicas, y las otras músicas se apropian de recursos jazzísticos. Entonces, como que se territorializa un poco el género, es un poco inevitable eso. Aparte de que es una improvisación colectiva, entonces se le da en ese contexto musical, en esa práctica, un lugar muy importante a la subjetividad y a lo que emerge espontáneamente de las personas, y todos estar muy predispuestos a lo que emerja espontáneamente de esa persona, lo cual nos parece muy sano socialmente, y lo hacemos con ese sentido también. Así que bueno, eso. Jor, ¿querés decir algo más? Bueno, jam de jazz, jueves por medio, en Los Dos Amigos. Les esperamos. Ha ha ha!